Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Lick. Muy bien, ¿y usted? Buenas tardes, Lick. Buenas, Buenas buenas. tardes. Ok. Vamos a esperar a que se cree que la lista para comenzar el día de hoy. ¿Cómo van con sus clases? ¿Qué tal van con sus otras clases? Por ahora, muy bien. Ok, excelente. ¿Los demás? ¿Qué tal van con sus clases los demás? Vamos a ver, pucha, parece que estuviera hablando solo. Ashley, Cristian, Dani, Emel, Frankie. Todo bien, Lee, todo bien. Bien. Bien, Lee. Ok, listo, ya cargo la lista. Entonces vamos a empezar con la lista de hoy. Comencemos entonces. Hoy es martes, no, miércoles. Miércoles 15, miércoles 14. Listo. Vamos a ver, comencemos. ¿Ana se excusó? Sí, Ana se excusó. Vamos a excusar a Ana. Vamos a excusar a Ana. Ashley, aquí está Ashley, yo la veo aquí. Cristian. Presente. Ok, Cristian ahí está. Dani ahí está también. Emel ahí la veo también. Frankie. Presente. Ok, excelente. Frankie, vamos a ver si presente. Excelente, ahí está Frankie. Ok, Gabriela. Vamos a ver si está Gabriela. Gabriela. No la veo por aquí a Gabriela. No la veo por aquí. Quiero ver una cosa. Ok. Gloria. Presente. Ok. Italia. Presente. Excelente. Iván. Presente. Listo. Jefferson. Presente. Listo. Y Jocelyn. Bueno, Jocelyn no está aquí. Y Lidia no está. Si ustedes conocen a Jocelyn y Lilian, no sé si ustedes conocerán a estas personas y tendrán contacto de ellas, pero recomiéndeles que sigan, que continúen, porque ya hicieron el primer examen. Una vez que ustedes hacen el primer examen, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. O sea, ya es o paso o me quedo, pero ya no hay vuelta atrás. Porque todo se mantiene registrado. O sea, todo, cualquier tarea que hagan, cualquier prueba, examen, todo queda registrado en el campo. Entonces es imposible darles un cero, es imposible estar dando notas en cero o salirse así de repente. Todo eso va a afectar el índice, entonces por eso es que no se retiren así. Una vez que ya empezaron con el primer examen, ya no se pueden retirar hasta el final, tienen que continuar, si no entonces les va a afectar el índice. Vamos a ver, Kenia y Katie también confirman que están aquí, ¿verdad? Vamos a ver, ahí está. Ok, Luz y Marjorie, ¿se encuentran ahí Luz y Marjorie? Presente. Ok, Marjorie está ahí, ¿y Luz? ¿Se encuentra ahí Luz? Ok, yo creo que Luz y también Luz, creo que... Bueno, no quisiera que retirara la clase tampoco. Y Marjorie está... Melania, ahí está. Mónica. Presente. Ok, Mónica. Ahí está. Presente. Listo. Noel. Presente. Samuel y Tania. Presente. Y vamos a ver, Tania, ¿se encuentra ahí Tania? Tania. No está Tania. No está. Vivian y Yanli. ¿Se encuentran ahí Vivian y Yanli? Sí, ahí la veo. Ok. Dora y Katherine. Presente. Presente, Lee. Listo. Y Michael y Ángel, ahí está. Excelente. Entonces, presente. Listo. Finalmente no tengo a Tania. No tengo a Gabriela y Ana, que se excusó.
Ok, ¿alguien de ustedes conoce a Gabriela? ¿Se llevará con ella? Porque también está faltando bastante, a lo mejor, no sé, a lo mejor tiene problemas de conexión o algo por el estilo. Entonces, vamos a comenzar ahora con el tema. Vamos a comenzar con el tema pantallas intensificadoras. ¿Han leído el tema hasta ahorita? ¿Lo han empezado a leer? Solo unas partes. Ok, ¿los demás? Sí, Luke. Vamos a ver, voy a hacer preguntas porque obviamente yo recomendé que empezaran a leer algo para que no vinieran ahorita como nuevos. ¿Podemos empezar a leer? Hagamos un pequeño adelanto en base a lo que ustedes han estudiado. Y vamos a ver, inclusive puedo dar puntos extra, inclusive por un buen, vaya, puedo dar inclusive hasta puntos extra. Obviamente que cuando digo puntos extra no es que es un punto, sino que son puntitos que se van acumulando hasta formar por lo menos uno o dos puntos. Entonces, vamos a ver por puntos extra. Por puntos extra. Y quiero una respuesta rápida, porque si se tardan mucho, entonces esto ya me indica que la están buscando en internet. ¿Por qué utilizo una pantalla intensificadora? ¿Por qué lo utilizo? Vamos a ver. En 5 segundos quiero las respuestas, entonces la pierden. 1. Para amplificar los rayos X, okay, que alcance la película. Vaya, está ahí, excelente. Amplificar los rayos X que alcance la película. Amplificar los rayos X que alcanzan la película. Vamos a, excelente. Excelente. Vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo funciona una pantalla intensificadora? ¿Cómo funciona una pantalla intensificadora? Quiero una respuesta en menos de 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Se va para el baúl entonces. Listo. Entonces, y la siguiente, vamos a ver qué otra pregunta puedo hacer. Vamos a ver. ¿Qué otra pregunta? No, saltemos esto por el momento. Estas eran las dos preguntas que quería ver si se habían captado. Vamos a saltar esta. Entonces, ¿quién fue la persona que me respondió ahorita? Cristian. Ok, Cristian, excelente. Entonces, vamos a apuntar. Vamos ahí, Cristian. Así escribe, ¿verdad? Así escribe Cristian. Sin H. Sin H. Ok. Listo, entonces vamos a tomarle una captura de pantalla ahí para acordarnos después. Vamos a tomarle una captura de pantalla. Ok, comencemos entonces ya con el tema. Comencemos ya entonces. Y fíjense muy bien lo siguiente. Recuerden nuestro receptor de imagen. Nuestro receptor de imagen era un cassette. Ese caso ya sabe muy bien que se coloca justamente detrás del paciente. Nosotros tenemos la camilla, y bueno, nosotros tenemos tu rayo X, ya saben muy bien que tu rayo X emite radiación. Esa radiación va hacia el paciente y varios de esos rayos X pasan por el paciente y llegan al receptor de imagen, es decir, llegan al cassette. Este cassette es el receptor de imagen. Entonces, habíamos hablado exactamente qué es lo que tenía ese cassette, habíamos hablado que en ese cassette se guarda la película y que ustedes vienen y sacan esa película, luego posteriormente para revelar la imagen y poder obtener ustedes la grafía resultante, ¿verdad? Lo que nos hizo falta es saber exactamente qué eran estas pantallas intensificadoras que ustedes ven ahí. Ahí ven unas pantallas intensificadoras. Aquí lo estamos viendo en dibujo, pero aquí ya lo estamos viendo ya el equipo como tal. Estamos viendo las pantallas intensificadoras. Fíjense muy bien que son dos. Una para cada cara del cassette y la película, que obviamente la película va justamente aquí en medio. Entonces ustedes ya saben exactamente la película para qué sirve,
cuál es la composición interna y todo el proceso de revelado. Eso ya lo saben. Lo que necesitamos es ver exactamente por qué están esas pantallas intensificadoras ahí, por qué están ahí de repente. Si nosotros sabemos que es la película la que, donde nosotros tenemos la imagen, entonces, ¿por qué de repente están esas pantallas intensificadoras ahí? Entonces, comencemos hablando entonces de esas pantallas intensificadoras. Y fíjense muy bien que esas pantallas intensificadoras son láminas delgadas, tal y como las están viendo aquí. Son láminas delgadas, es como que son básicamente igual delgadas que una hoja de papel. Bueno, creo que estoy, sí, más o menos, ese es el espesor, pero son firmes. O sea, son hojas firmes. También podemos ver aquí la capa, la composición de lo que es la pantalla intensificadora. Están viendo ustedes lo que es una base. Están viendo una capa reflexiva, una capa de fósforo y una capa protectora. Esto es lo que trae internamente esta pantalla intensificadora que ustedes ven aquí. Es la composición. Y vean ustedes también el espesor. O sea, el espesor es muy poco. Vean ustedes más o menos el espesor. Calculemos el espesor ahorita. Vean ustedes, estoy viendo aquí que la base tiene 1000 micrómetros y todo lo que es la capa reflexiva y lo que es la capa de fósforo y lo que es la capa protectora tienen cerca de 300 micrómetros. Entonces sumemos 1000 micrómetros más 300 micrómetros. Esto me da 1300, ¿correcto? 1300 micrómetros. Pero más o menos, ¿cuánto andará 1300 micrómetros? Entonces pasemos 1300 micrómetros a milímetros y dígame ahí, compiénsame, hágame el favor de convertirme esto a milímetros y me indican cuánto es en milímetros esa cantidad. 1300 micrómetros a milímetros. Alguien que me ayude. Alguien que me ayude a convertir esto a milímetros. ¿Cuánto viene siendo? Vamos a ver. ¿Quién lo hace primero? ¿Ustedes o yo? Si ustedes lo hacen primero, un puntito extra para quien lo haga primero antes que yo. 1.3. Ah, ya, 1.3 milímetros. ¿Alguien más que nos confirme? ¿Alguien más que nos confirme? Sí, 1.3. Exactamente, 1.3 milímetros. Estamos hablando de una capa muy delgada. Por eso que les decía, casi igual delgada que una hoja de papel. Y tiene que ser así, fíjense. Van a ver exactamente ustedes por qué tiene que ser así delgada. Pero me voy a adelantar un poquito. El hecho de que yo estoy utilizando una capa tan delgada es porque esto me beneficia muchísimo en el grado de detalle de la imagen. Me voy a adelantar ahí y ya van a ver exactamente por qué y específicamente a qué me refiero yo con grado de detalle. Pero estamos hablando de una capa muy delgada. Entonces, comencemos hablando de los elementos. Vamos a ver, comencemos hablando de los elementos. Y veamos aquí. Esta diapositiva debería estar estar atrás. No sé por qué ese color se adelante. Lo voy a mover. De un momentito, solo voy a mover esta diapositiva hacia atrás. Ok. Y ahí está. Entonces, vamos a ver. Ok, ahora sí, veamos exactamente qué es lo que ocurre en la pantalla intensificadora. Miren muy bien. Lo que ocurre es esto. Vienen y entonces llegan ya los rayos X a la pantalla intensificadora. Recuerden que la pantalla intensificadora está dentro del cassette. Este rayo X que ustedes ven aquí es un rayo X que viene del paciente, que ha atravesado el paciente. Entonces, vean ustedes lo que pasa con ese rayo X. Viene y pasa a la base. Ahí la base simplemente la pasa y no tiene ninguna interacción con la base. Luego, vean ustedes la capa reflexiva, también la pasa. Pero una vez que ese rayo X llega a la capa de fósforo, ahí empieza lo interesante. Vean ustedes, una vez que ese rayo X llega a la capa de fósforo, ya ahí se empieza a producir luz, literalmente luz. Luz que nosotros podemos captar, se produce esa luz que ustedes ven aquí y vean que se produce. Vaya, por ejemplo, solo este rayo X es capaz de producir. Vamos a ver, contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fotones de luz. Vean ustedes. Un solo rayo X le va a estar produciendo 7 fotones de luz. Entonces, una vez que ese rayo X llega a la capa de fósforo, se empieza a producir luz. Perdón, me adelanté. Y esa luz
llega directamente a la película. Aquí nosotros tenemos la película. Recuerden muy bien que la película y la pantalla intensificadora son aparte, ¿verdad? Son aparte. Lo que pasa es que aquí el diagrama nos muestra ya en conjunto cómo es accionar de pantalla y película. Pero recuerden muy bien que la pantalla intensificadora y la película son aparte. Entonces, esa luz viene y llega a la película. Y entonces esa luz que está llegando a la película crea la imagen latente dentro de la película. El hecho está, vamos a ver después exactamente por qué utilizamos luz nosotros en vez de los rayos X. Pero vean ustedes que esta luz que está llegando, que se está produciendo aquí, va a la película y esa luz va a estar produciendo la imagen latente de la película. Entonces, vamos a ver. Primeramente, abramos un poquito la base. La base precisamente es la que da firmeza a lo que es la pantalla intensificadora. A firmeza me refiero, por ejemplo, que comparemos, por ejemplo, una lámina de aluminio a que comparemos, por ejemplo, una hoja de papel. Obviamente nosotros sabemos que la lámina de aluminio tiene firmeza y la hoja de papel no. A eso es lo que me refiero yo con firmeza. O sea, qué tan poco susceptible es a que esa capa se doble, o sea, que esa pantalla se esté doblando. Eso es lo que buscamos con la firmeza, que no se esté doblando fácilmente, sino que sea firme. Lo siguiente, vean ustedes la capa protectora. Vamos a ver, capa protectora. ¿Por qué necesito una capa protectora? Porque esa capa protectora me va a estar a mí protegiendo la capa de fósforo del exterior. Porque recuerden que aquí el diagrama se ve como que si pareciese un solo elemento de la película y la pantalla intensificadora, pero en realidad, tanto la pantalla intensificadora y la película son una parte, entonces esa capa protectora me protege a mí el fósforo del exterior. Entonces, veamos la base. ¿Qué ocupamos nosotros en la base? Necesitamos que esa base, precisamente esta base de aquí, necesitamos primeramente que sea resistente y que sea dura y que sea resistente a la humedad, sobre todo en cuartos húmedos o en caso, por ejemplo, de que llegue a la pantalla intensificadora llegue a estar en contacto con líquidos. También necesitamos nosotros que sea resistente a los daños de la radiación y a la decoración con el uso. ¿Por qué los daños de la radiación? Porque fíjense que la radiación daña la materia. Así como ustedes a lo mejor han escuchado que, por ejemplo, un antirrayos X puede causar quemaduras, asimismo puede estar también dañando una pantalla intensificadora si esta no está diseñada para estar captando rayos X. Entonces necesitamos nosotros que esa base tenga la resistencia para estar recibiendo radiación. Lo siguiente es la decoloración, o sea, por ejemplo, que vaya perdiendo color con el paso de los tiempos, o sea, que vaya degradándose con el paso de los tiempos. Con el paso de los tiempos. Lo siguiente, que sea químicamente inerte. A esto nos referimos que no cause, que no afecte químicamente a la película. O sea, que químicamente sea neutral. A eso nos referimos. Y que los químicos diseñados en la base no esté afectando a la película. Lo siguiente, que sea flexible, o sea, que sea flexible en el aspecto, por supuesto que no se doble, pero que sí se pueda manipular. Y lo siguiente, sin impureza, o sea, que cada vez que pase rayos X por la base, esos rayos X no se ven alterados cuando esté pasando por la base. Entonces, lo que necesitamos de la base. Y por supuesto, los fabricantes diseñan la base en cuanto a estas especificaciones, ¿verdad? Vamos a ver, lo siguiente, abremos ahora la capa de fósforo. Vean ustedes esta capa de fósforo, ya ustedes ven aquí la capa de fósforo. ¿Cuál es la función de esta capa de fósforo? Precisamente convertir los rayos X provenientes del paciente a luz. Lo que necesitamos es que esa capa de fósforo produzca luz. Y fíjense que cuando yo abro la capa de fósforo, yo no estoy hablando del mismo fósforo con que ustedes encienden de los cerillos, como el que ustedes ven aquí, o tampoco estoy hablando del fósforo de ese elemento de la tabla periódica. Cuando nosotros hablamos de fósforo en la radiología, nosotros hablamos de un material que cuando ese material recibe rayos X se produce luz. A eso es lo que nos referimos con un fósforo. El fósforo es eso, en radiología es eso. Siempre que nos refiramos a fósforo, nos estamos refiriendo a un material que cuando llega a radiación se produce luz. Pero fíjense que también más comúnmente también lo podemos conocer como material centellador. Ustedes también van a encontrar que se suele conocer también como material centellador. Porque el material centellador sucede lo mismo.
Cuando viene la radiación y choca con este tipo de materiales, se produce luz. Entonces, básicamente podríamos decir que el fósforo es un material centelleador. Entonces, vamos captando también esos conceptos de material centelleador y fósforo. Captémoslos con radiación y producción de luz. Eso es precisamente lo que hace. Y fíjense que esa luz, la luz que emite, puede tener tonalidades que casi siempre, en la mayoría de los casos, esas tonalidades van a estar siendo verdes o azules. Así, verdes o azules. Y fíjense que esas tonalidades nosotros las podemos captar. Vean ustedes el siguiente experimento que se hizo. Nosotros tenemos aquí la pantalla intensificadora. Lo que se hizo con esta pantalla intensificadora es que nosotros la pusimos sobre la tabla o camilla donde está el paciente, apagamos la luz y lo que hicimos es que obviamente dejamos abierta la pantalla intensificadora. Y entonces luego lo que hicimos un disparo de rayos X y vean ustedes que en el momento donde se está haciendo un disparo de rayos X se está produciendo la luz. Aquí ustedes ven la luz de color verde. No sé, la verdad es que no sé qué tan bien lo ven ustedes ahí en su monitor, porque yo a veces digo, miren este detalle, y a lo mejor no se ve muy bien el detalle porque la imagen se degrada cuando llega hacia ustedes. Pero no sé qué tan sí, se mira la luz ahí. O sea, sí, se mira la diferencia. Sí, se mira la luz. Sí. Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que pasa. Cuando los rayos X llegan, o sea, cuando nosotros exponemos esa pantalla intensificadora, se crea luz, y aquí ustedes la están viendo. Esa luz ustedes la pueden captar. Eso es lo que sucede. Entonces, vamos a ver. Voy a borrar esto. Y entonces, ¿por qué se crea esa luz? ¿Por qué estamos nosotros viendo esa luz? Fíjense que, bueno, en realidad físicamente, el proceso es algo sencillo de entender. Por lo menos de mi parte y por lo menos las veces que lo he explicado. Pero básicamente lo que sucede es esto. Viene los rayos X, llegan a lo que es el átomo, a los átomos de la capa de fósforo. Estos átomos, aquí dice blanco, pero en realidad es átomos de la capa de fósforo. Ustedes asuman que es átomos de la capa de fósforo. Entonces los rayos X que llegan, lo que hacen es estar sacando los electrones de la capa externa del átomo. Recuerden muy bien que el átomo se compone de varias capas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que los rayos X vienen y deposita su energía a los electrones, obviamente saca esos electrones y deja un hueco vacío. Pero ¿cuál es el problema con este electrón? El problema con este electrón es que no puede seguir avanzando debido a la estructura molecular que tiene la capa de fósforo. Porque la capa de fósforo tiene una estructura molecular diseñada específicamente para que cualquier electrón que salga de los átomos no pueda seguir avanzando en el material y ahí nomás se quede. Y ese electrón, por tanto, se tenga que ver obligado a retomar nuevamente el átomo. Y en eso que está retomando, así como lo estamos viendo aquí el electrón retoma y se ubica nuevamente en el espacio que dejó vacío. Justamente cuando se ubica ese espacio nuevamente, emite luz en ese proceso. Entonces esa luz es la que nosotros estamos captando. Eso es una explicación simple de por qué se está emitiendo luz, por qué se produce luz. Y mucho de eso tiene que ver por la manera, por la estructura molecular de esa capa de fósforo, por cómo ha sido diseñada esa capa de fósforo. Entonces, vamos a ver, paremos algo, detengamos hasta aquí y dediquemos un par de segundos a hacer cualquier pregunta que tengan. Preguntas hasta aquí. Aprovechemos ahorita. Yo agradecería que aprovechemos ahorita a hacer cualquier pregunta que tengan o cualquier aporte o cualquier otro aspecto que les llame la atención de este tema. Preguntas. Aprovechemos ahorita este par de segundos a hacer cualquier pregunta que quieran hacer. ¿Por qué dijo que el electrón no podía seguir avanzando? Ah, por la estructura molecular. ¿Por cómo es la estructura molecular de la capa de fósforo? Está diseñada así. La estructura molecular restringe muchísimo el avance de este electrón para que se pueda seguir avanzando y salir completamente el material. Entonces, la estructura molecular está diseñada para que restrinja el movimiento de este electrón fuera del átomo. Entonces, el electrón, como tiene movimiento restringido fuera del átomo, el electrón tiene que volver al átomo para ocupar el espacio vacío que anteriormente había dejado. Entonces, es por eso. ¿Otra pregunta? Continuemos con otras preguntas que tengan. ¿Por qué el rayo X o fotón saca el electrón de la capa más externa? Ah,
Buena pregunta, fíjese. La verdad es que es muy buena pregunta. Y la verdad es que recuerde muy bien que... sí, la verdad es que es muy buena pregunta. ¿Por qué una? O sea, ¿por qué, por ejemplo, no se produce? ¿Por qué no uno electrón de la capa más externa o interna? Fíjese que es una muy buena pregunta. La verdad es que es la manera por cómo puede interaccionar los rayos X con ciertos materiales. Porque es que hay algunos materiales que cuando vienen los rayos X tienen más probabilidad de que esos rayos X, o sea, que vienen y esos rayos X interaccionen con los electrones de la capa más externa y con el electrón de la capa más interna. La verdad es que es una cuestión probabilística, bastante pura probabilidad. Y entonces, respondiendo a eso, es por probabilidad. Es por probabilidad. Vamos a conocerlo así, probabilidad. Probabilidad. ¿A qué me refiero con esto? En ocasiones, ante ciertos materiales, es más probable que los rayos X ionicen, vamos a ver, ionicen, así también escrito, ionicen electrones de las capas más externas. Esto es lo que sucede básicamente. Es una cuestión a veces de pura probabilidad. Por eso. Ok, ¿otra pregunta? Lick, pero con respecto a eso, siempre, bueno, es una probabilidad, pero si un ejemplo, si tocara el electrón de una capa más interna, ¿qué pasaría? Lo que pasaría ahí, habría un efecto, vamos a ver, un efecto fotoeléctrico. Sí, vendría siendo algo así, casi un efecto fotoeléctrico. Efecto fotoeléctrico, efecto Compton. Podría ser eso. Podría ser eso. Pero como les digo, hay mucha, es más la probabilidad de que esté sacando simplemente al electrón de la capa más externa y no un electrón de la capa interna. Ok, ¿otra pregunta? Porque siempre en las pantallas intensificadoras tienen que ser de una lámina delgada. ¿Qué pasa si es de si grueso? Pierde, la imagen pierde detalle. Así es lo digo. Si la lámina tiene más espesor, la rafía resultante tiene más borrosidad. Eso es lo que sucede. Vamos a ver eso también en este tema. Exactamente ese aspecto de borrosidad. Que el espesor de la lámina de la pantalla intensificadora va a estar afectando lo que es el detalle de la imagen, o sea, la borrosidad. Vamos a ver exactamente eso también con este tema cuando estemos abordando. Si la lámina, bueno, aquí voy a aclarar, cuando me refiero a lámina, por supuesto, me refiero a la pantalla intensificadora. Ok, ¿otra pregunta? Lick, pero yo he escuchado de la radiación directa, creo que es cuando no se utilizan pantallas intensificadoras, entonces la imagen, o sea, ¿cómo se va a formar? Ah, muy bien. La pantalla intensificadora. Ok, buena pregunta. Excelente. Fíjense muy bien. Ya vamos a ver eso exactamente, pero voy a adelantar un poquito. Es que la imagen latente, bueno, voy a hacer esto. Lo que voy a hacer es esto para responder esa pregunta. Voy a abrir ahorita la presentación de uno de los temas que ya vimos, que es el de la formación de imagen latente. Entonces, voy ahorita ya a eso. Voy a borrar esto ahorita y voy a ayudar a responder a eso porque también quiero que vean esto, porque sí, su compañera tiene razón. La rafía se puede obtener ya sea con imagen latente, con pantalla intensificadora o sin pantalla intensificadora. Entonces van a ver una cosita ahorita. Solo denme un par de segundos para ver una presentación que utilizamos anteriormente. Vamos a ver.
Ok, ahorita estoy en la presentación de las películas róficas. Piensen muy bien esa parte. Vamos a ver. Aquí, en la formación de imagen latente, aquí me voy a tener. Ven ustedes aquí lo siguiente. Vamos a ver, vamos a recordar ahorita el proceso de cómo se formaba. Recuerden muy bien, vean lo que pasa aquí. Fíjense que este es el cristal de telura plata. Ya saben muy bien que ese cristal de telura plata es el que tiene internamente la capa de emulsión. ¿Lo están viendo? Bueno, no sé si me confirman, ven la presentación. Confirmen la imagen, por favor. Sí. Sí, se ve. Sí, entonces vean ustedes. Recuerden muy bien que este cristal es el cristal de telura plata que tiene internamente la capa de emulsión. O sea, la emulsión. Vean ustedes. Ahorita lo siguiente, yo estoy señalando un fotón. Recuerden muy bien que un fotón puede ser dos cosas. Un fotón puede ser dos cosas. Puede ser rayos X o puede ser luz. Eso es lo que, recuerden muy bien eso. Ese fotón que están viendo aquí puede ser rayos X o luz. Ahí, captemos esto. Entonces, vean ustedes, el fotón viene y tiene interacción, como estamos viendo aquí, fotoeléctrica, o interacción también conto. Pero lo importante es que en esa interacción venga este fotón y venga y produzca un electrón. Produzca electrón, así como un electrón como estamos viendo aquí. Entonces vienen los electrones y se van acumulando. Vienen los electrones y como obviamente sabemos que no solo es un fotón, sino que son varios, se van acumulando varios electrones, y obviamente luego esto sucede varias veces hasta que llegue un punto que ya tenemos nosotros el cristal de plata. Pero lo importante aquí es esto. Lo importante aquí es que este proceso de imagen latente, tal y como ustedes vieron que se formaba la imagen latente, puede ocurrir ya sea si ese fotón es de luz o de rayos X. Entonces pasa en ambos. Yo puedo tener una imagen latente ya sea en base a luz, con uso de pantalla intensificadora, o en base a rayos X, que es por una película de exposición directa. O sea, es exposición directa donde yo solo tengo la película y no tengo pantalla intensificadora. Eso es. Eso es lo que quiero responder con la pregunta de su compañera. Que yo esa imagen latente la puedo tener, ya sea con luz o con rayos X. Listo. Entonces, retomemos al tema. Y no sé si estamos claros para la persona que me hizo la consulta. ¿No sé si estamos claros? Gracias. Perfecto. Vamos a continuar aquí entonces. Entonces, vamos a ver. Y fíjense entonces qué materiales. Bueno, aquí peco un poquito porque debería haber especificado, ¿no? Fíjense que hay cosas que no me fijo hasta ahorita que estoy frente a ustedes, de qué material está hecha la capa de fósforo. Aquí debería haber la capa de fósforo. Fósforo. En la pantalla intensificadora. Ahí, eso es lo que quería aparecer. Ok. Entonces, ¿de qué materiales está hecha la capa de fósforo de la pantalla intensificadora? Miren ustedes, ¿de qué materiales puede estar hecha? Puede estar hecha ya sea de tustano de calcio, de sulfuro de zinc, de sulfato de plomo, o de las tierras raras, que pueden ser ya sea el gadolinio, latano, iridio. Esos son los materiales que puede estar hecha. Lo que son la capa de fósforo. O sea que no es el fósforo como tal que está hecha esa capa de fósforo, sino que puede ser de distintos materiales. O sea, cada material a mí que ustedes ven aquí me va a estar afectando también el tipo de estudio. Por ejemplo, ¿qué pasa si de repente mi capa de fósforo tiene su falta de zinc o tiene tierras raras? Eso me va a afectar muchísimo. También vamos a estar viendo eso. Me va a afectar muchísimo, ya sea en el grado de exposición que yo tengo que aplicar o en el tipo de calidad de imagen que me va a estar brindando a mí. La imagen resultante. Entonces, por el momento solo vamos mencionando algunas cosas y continuemos entonces. Ahora, vamos ahora y otros elementos que les dije que tenía estas pantallas intensificadoras era una capa reflexiva. Ven ustedes aquí que tiene una capa reflexiva. Aquí hay una capa reflexiva. ¿Y por qué se toma, por qué hay una capa reflexiva? Porque fíjense que los rayos X, cuando producen esa luz, la luz producida, no crean que directamente va hacia la película, porque hay bastante luz producida que agarra en varias direcciones, como están viendo aquí. Aquí lo muestra muy bien, vean ustedes. Aquí viene el rayo X y ha producido luz aquí. Y vean que esa luz, la luz agarra varias direcciones. La luz puede agarrar aquí, en esta dirección,
o aquí en esta dirección, o aquí en esta dirección, aquí en esta dirección, pero también puedo agarrar estas otras direcciones. ¿Cuál es el problema con esta luz que agarra esta dirección? Esta luz que agarra esta dirección no va a ser la película, porque la película está aquí. Entonces yo necesito idear un mecanismo para que esta luz que llegue hasta aquí se esté volviendo hacia la, vaya directamente nuevamente a la capa, a la película, perdón. Entonces, lo que hace la capa reflexiva es básicamente como un espejo, es básicamente como un espejo, de que cuando viene la luz y llega a esta capa, lo único que hace es reflejarse, es decir, es rebotar básicamente y agarrar hacia la dirección de la película. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, si yo, como lo dijo en su momento su compañero, yo lo que quiero con esto es intensificar o amplificar los rayos X. Porque vean ustedes que un solo rayo X me produce varios fotones de luz. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que yo quiero que se produzca la mayor cantidad de luz para estar amplificando más los rayos X, y ya van a ver exactamente por qué finalmente yo quiero estar amplificando los rayos X. Entonces, ese es el fin de la capa reflexiva. Básicamente, que sirva como un tipo espejo, por decírselo así, que esté reflejando la luz, que esté, que no se dirija hacia la película. Eso es lo que hace la capa reflexiva. Vamos, veamos ahora lo siguiente. Y finalmente, ¿por qué utilizo? O sea, ¿por qué se utiliza la pantalla intensificadora? ¿Cuál es el fin? ¿Por qué la utilizo yo? Y fíjense que para dar una respuesta a esto, nosotros tenemos que considerar también lo que es el grado, nosotros tenemos que considerar el grado de la exposición y el tipo de imagen que nosotros vamos a estar teniendo. Aunque fíjense que el Bouchon habla de esto ya está en el capítulo 15, y yo me voy a adelantar muchísimo a esto. Y fíjense que el grado de exposición que ustedes escojan para el estudio va a estar afectando muchísimo el contraste de la imagen, así como lo están viendo aquí. Vean ustedes cómo ante ciertos grados de exposición yo voy a estar viendo diferentes grados de contraste. Cuando yo aplico poca exposición, yo más que todo voy a estar viendo una imagen con mucha, demasiada clara, así como lo están viendo aquí. Estamos viendo aquí, está Gastel refiriendo una mano, y cuando se aplica muy poca exposición, yo veo esa rafia muy clara. Cuando yo aplico demasiada exposición, yo veo esa rafia demasiado oscura. Y fíjense que tanto esta rafia como esta rafia no me sirven a mí para un diagnóstico. No me sirven porque no se logra ver claramente. Por ejemplo, digamos que yo quiero visualizar una fractura. Si yo quiero visualizar una fractura aquí, no la voy a estar viendo yo porque la imagen va a estar demasiado clara. Y si quiero visualizar una fractura aquí, no la voy a estar viendo porque la imagen va a estar demasiado oscura. Entonces, yo ocupo una tonalidad intermedia, ¿me entiendes?, de contraste. Y esta tonalidad intermedia de contraste yo solo lo tengo con una exposición intermedia, como estamos viendo aquí. Por cierto, vamos a ver. Quiero que me recuerden ustedes, ¿cómo regulo yo la exposición en el estudio? ¿Cómo regulo la exposición? ¿Cómo puedo regular la exposición? Eso lo vimos en su momento, y lo vimos hace casi un mes, pero igual, lo vimos. ¿Cómo regulo la exposición? Con los KBP. Sí, los KBP es una con forma. Con el KBP. Exactamente. MA. Los KBP. Y los MA. ¿Y qué otra, de qué otra manera? El tiempo. El tiempo de exposición. Perfecto, tiempo de exposición. Tiempo de exposición, ¿de qué otra manera? MAS. Exactamente, ¿de qué otra manera? ¿De otra manera? Hay otro. No le escuché muy bien, disculpe. La distancia. Exactamente, distancia del tubo de rayos X al receptor de imagen. Distancia del tubo de rayos X. Rayos X al receptor de imagen. Listo. Entonces, vean ustedes que ustedes van a estar afectando, o sea, ustedes van a estar van a estar variando estos parámetros del KDP, el MA, tipo de posición de media, distancia del tubo de rayos X. Y en base a cómo ustedes lo varíen, ustedes van a estar afectando de cierta manera el contraste de imagen. Entonces, mucho ojo con esto, porque si ustedes aplican muy poca exposición, es decir, muy poco MA, muy poco tiempo de exposición, muy poco MAS o muy poco KBP, ustedes están llevando en cuenta una imagen así como esta. Y si ustedes están aplicando demasiado KBP, demasiado tiempo de exposición, demasiado MAS, lo aumenta la exposición, entonces van a estar teniendo una refracción como esta. Entonces, el asunto aquí es que para cada estudio yo tengo que estar escogiendo una exposición adecuada para que yo tenga un contraste adecuado, para que me pueda
facilitar un diagnóstico, para que se me pueda hacer un diagnóstico factible de la imagen. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es que, fíjense, que lo que logra la pantalla intensificadora es lo siguiente. Vean ustedes aquí cómo, vean ustedes ahora la siguiente imagen. Lo que logra la pantalla intensificadora es esto, que con poca exposición, si yo no utilizo una pantalla intensificadora, cuando yo aplico muy poca, cuando yo aplico poca exposición, esto me va a estar dando una imagen con esta tonalidad, que por cierto le llamamos imagen, fotografía subexpuesta, le llamamos así. Fotografía subexpuesta por la exposición. Aquí le llamamos fotografía subexpuesta. Y me faltó también la otra, la que se mira demasiado oscura. Esta otra le llamamos sobreexpuesta. Queríamos ver también eso en su momento. Lo que pasa es que es el último tema que vemos nosotros. Por eso es que no lo hemos visto muy bien hasta ahorita. Entonces, vean ustedes lo que lo consigue la pantalla intensificadora. El asunto es que la pantalla intensificadora lo que ayuda es que con poca exposición yo no puedo, yo no tenga esta imagen así, sino que yo tengo una imagen buena para hacer, para el diagnóstico. Eso es lo que me ayuda la pantalla intensificadora. Y con poca exposición yo puedo estar obteniendo una imagen de buena calidad, así como la están viendo aquí. ¿Ven ustedes? La refía con pantalla intensificadora y la refía sin pantalla intensificadora. Ahora, ¿de qué me ayuda esto? ¿Por qué me ayuda a mí a estar reduciendo la exposición? ¿Por qué me ayuda? Porque vea básicamente eso, eso. Lo que me ayuda al fin de cuentas es que yo puedo estar reduciendo la exposición. Entonces vamos a notar aquí. La pantalla intensificadora. Intensificadora. Me ayuda a reducir la exposición. Eso para obtener una refía. Eso es lo que me ayuda a fin de cuentas. Eso a fin de cuentas es lo que me va a estar ayudando. Y entonces, ¿saben por qué esto es ventajoso? ¿Por qué es ventajoso estar reduciendo la exposición? ¿Qué pasa cuando yo reduzco la exposición de los rayos X en el paciente? ¿Qué creen ustedes que puede pasar cuando yo hago que el paciente reciba menos rayos X? ¿Qué me ayuda en eso? Se cuida el paciente. Sí, también estamos, exactamente, estamos cuidando más la salud del paciente, eso es lo que sucede. Cuidamos la salud del paciente, la salud del paciente, porque recibe menos radiación. Recibe menos radiación. Eso es lo que sucede. ¿Por qué? Porque es que la radiación, cuando yo la aplico en exceso al paciente, el paciente puede estar presentando ciertos fenómenos adversos. Por ejemplo, quemaduras, sueño, cansancio, con el paso de los años, puede inclusive hasta llegar a presentar cáncer. Entonces yo me beneficio muchísimo del hecho de que yo pueda estar reduciendo la exposición en el estudio. Ahora imagínense un niño, por ejemplo. Imagínense un niño. ¿Cómo me ayuda esto muchísimo a estar reduciendo la exposición sobre un niño? Me ayuda muchísimo porque el niño es más susceptible a la radiación que ustedes le estén mandando. Entonces esto me ayuda a la pantalla intensificadora. Eso es lo que me va a estar ayudando. Entonces no sé si estamos claros hasta aquí con todo esto. ¿Hasta aquí estamos claros completamente? Sí, Vic. Ok, excelente. ¿Los demás estamos claros? ¿Hay alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Todos estamos claros como el agua? ¿O como sí, las cuentas del gobierno? Sí. Excelente. Ok, entonces vamos a borrar aquí y continuemos. Y finalmente, y esto solo lo voy a mencionar ahorita y luego lo vamos a ver mañana más detenidamente, porque ya casi es la hora. ¿Qué necesitamos nosotros en la pantalla intensificadora? O sea, ¿qué es lo que necesitamos nosotros que tenga esa pantalla intensificadora para que esto pueda ser posible? Para que esto pueda ser posible, que con poca exposición yo puedo tener una imagen muy buena. Yo lo que necesito es que esa capa de fósforo tengo un número atómico alto. Eso es lo primero que necesito, vean ustedes. ¿Por qué un número atómico alto? Porque un número atómico alto capta muchísimos más rayos X. Entonces, más rayos X que capta, más luz que produce. Y más luz que produce, menos exposición la que yo necesito para estar formando una imagen. Vean ustedes, así de interesante es esto. Entonces, en resumidas cuentas, vamos a explicar exactamente por qué todo. ¿Por qué necesito yo el número atómico alto?
Porque el número atómico alto, un material con un número atómico alto, agarra o atrapa más rayos X. Así creo que así es una muy buena manera de decirlo. Entonces vamos a poner aquí una flechita y vamos a poner atrapa más rayos X. Atrapa más rayos X. Así. Más rayos X. Entonces, mientras más rayos X atrapa, más rayos X atrapa, más luz. Vamos a poner, fíjense, quiero que voy a correr este cuadro para que me permita copiar esto. Lo voy a correr para que me permita copiar esto. Y vamos a ver, solo un momentito. Ahí lo voy a correr, lo voy a hacer hacia la izquierda. Y entonces, como les decía, necesito que sea de un número atómico alto porque atrapa más rayos X. Más rayos X y más rayos X que atrapa es más luz que produzco. ¿Y por qué necesito más luz? Porque esto me ayuda, porque así, si yo sé que se va a estar produciendo muchísima más luz, yo puedo estar reduciendo la exposición. Puedo reducir la exposición para el estudio. Esto es lo que sucede. Por eso es que ese material de fósforo tiene que tener un número atómico alto. Es una de las cosas esenciales. Y a esto, fíjense muy bien que yo lo conozco como eficiencia de tensión cuántica. Bueno, en inglés se llamaría eficiencia de tensión cuántica. Vendría siendo eficiencia de tensión cuántica, pero en español se llama nada más eficiencia de tensión, como aparece aquí. Y por sus siglas, en inglés le suele conocer como DQE. Así se le llama. Entonces, a esto le llamamos nosotros eficiencia de tensión. Básicamente es cuántos rayos X atrapa. O sea, qué también es atrapando los rayos X. Así lo podemos conocer como eficiencia de tensión. Eficiencia de tensión. O sea, que también atrapa ese material los rayos X. Básicamente es eso. Es eso lo que es eficiencia de tensión. O sea, que también está atrapando ese material los rayos X. Es eso. Luego, lo siguiente es la eficiencia de conversión. Que fíjense que la eficiencia de conversión, básicamente lo que me está indicando es que yo necesito un material que cada rayo X que produzca, o sea, cada rayo X que atrape, se produzca mucha luz. Es eso lo que es la eficiencia de conversión. Básicamente, necesito un material de fósforo que con pocos rayos X me esté produciendo mucha luz. Eso es la eficiencia de conversión, básicamente. Vamos a poner aquí. Entonces, eficiencia de conversión. Eficiencia de conversión. Con pocos rayos X produzca mucha luz. Es eso, básicamente. O sea, que cada rayo X que atrape lo esté produciendo en luz. Es eso lo que es la eficiencia de conversión. Y lo siguiente, fíjense muy bien, ojo con esto, porque inclusive creo hasta fue una pregunta de examen en su momento, la luz que emita la pantalla intensificadora tiene que ser de acuerdo con la película que estemos utilizando. Esa es otra situación. Nosotros la vimos en su momento, obviamente, y vimos una breve explicación, pero aquí lo vamos a estar viendo más a detalle exactamente qué es eso. Ojo con eso, porque si mi pantalla intensificadora emite luz verde, pero mi película no está diseñada para atrapar luz verde, entonces es una consideración que yo tengo que, es algo que yo tengo que considerar. Tengo que considerar el tipo de luz que emite esa película, el tipo de luz que emite esa pantalla intensificadora y el tipo de luz que puede atrapar la película gráfica. Esa es otra situación que yo tengo que considerar. Lo siguiente es que la luz que genere la capa de fósforo tiene que ser luz que automáticamente termine la exposición, automáticamente esa luz se deje de emitir.
Eso es otra situación. Es como esto. Miren muy bien. Mira una de las diapositivas anteriores. Mira aquí. Bueno, esto me está estorbando. Voy a borrar esto por un momento. Vean ustedes aquí. ¿A qué me refiero yo con que inmediatamente se termine de emitir los rayos X, se termine de emitir la luz? O sea, que nomás se deje de exponer la pantalla intensificadora, inmediatamente deje de emitir luz. Así como están escuchando. Así de simple. Es como, por ejemplo, un foco. Hay focos, por ejemplo, que ustedes los apagan. Si ustedes cortan la electricidad, inmediatamente dejan de producir luz. Pero hay otros focos, si ustedes apagan el enchufe, aún sin electricidad, siempre siguen produciendo un poquito de luz y la luz se va disipando poco a poco. Eso mismo puede suceder en una pantalla intensificadora. Entonces, eso puede llegar a ser muy peligroso para, bueno, muy desventajoso, mejor dicho, para la rafia, si esa luz no deja, si esa luz continúa emitiéndose, porque esto me puede ocasionar borrosidad. Entonces, como les digo, inmediatamente se deja de poner esa pantalla intensificadora, inmediatamente tiene que dejar de producir luz. Eso también necesito yo para la pantalla intensificadora. En otra situación, esto me va a estar dañando la imagen. Vamos a ver otro aspecto. Y lo siguiente es que esa capa de fósforo que tenga la pantalla intensificadora no tiene que verse afectada por el calor. Si la sala de estudio a lo mejor ha de ser en un lugar donde no hay aire acondicionado, entonces no tiene que verse afectado por el calor o también por la humedad o condiciones del medio. Por ejemplo, ¿qué condiciones del medio? Bueno, calor, humedad y temperatura. Eso es básicamente. Entonces esa capa de fósforo no tiene que verse afectada por esas situaciones. Preguntas hasta aquí ya para finalizar, porque ya es hora. Terminemos hasta aquí. Aprovechemos ahorita. Preguntas hasta aquí. Ok. Parece ser que no hay ninguna pregunta. Entonces estamos todos claros, ¿verdad? ¿Todos claros, Ashley? Sí. Vamos a ver, Mónica, Michael, Samuel, Tania. Y bien, Yali, ¿todos claros, verdad? Sí. Excelente. Entonces, fíjense que nos vamos a ver mañana también para terminar el tema. O por lo menos ver hasta dónde nos alcanza el tema de mañana. Entonces, concluimos hasta aquí. Y no hay ejercicio. Ejercicio, sí hay ejercicio. Sí, ya, por favor. Ah, ya lo voy a, ok, ya lo voy apuntando. ¿Quién más vino durante? Sí. Después de, sí, ya lo voy a apuntar. Yo, licenciado. Ok, excelente. Luz y Tania, lo voy a apuntar después. Excelente. ¿Alguien más que vino durante la clase? Nadie más. Listo. Entonces, mañana, ojo mañana, porque mañana nos toca hacer ejercicios. Vengan todos mañana. Tengan la calculadora lista porque ya saben que los ejercicios hay que supervisar, exactamente. Hay que supervisar. Hay que garantizar por lo menos de que hacen bien el procedimiento y de que no tienen problemas con la calculadora o con algo por decirlo. Bueno, nos vemos mañana todos a la hora de la clase. Pasen feliz noche. Buenas noches. Gracias, Iván. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Sí, pasó lista. Sí, ahorita ya la voy a anotar, Luz. Ahorita ya la voy a anotar. Sí, al inicio, ya la anoto. La voy a anotar. Listo.